Yo gano. Gano yo. Guerra. Yo gano. Gano yo. Guerra. Y siempre termina ahí. Es un sueño bastante raro, Judy. No, Judy. Seguro que Freud haría maravillas con él. Ya sabes que todo tiene un fondo sexual. No deberíamos vivir juntos. Te lo avisé. No me tomas en serio. Hemos hecho bien. Y ya que lo mencionas, deberíamos casarnos. No tengo nada contra el matrimonio, pero uno normalmente se casa para poder tener hijos, ¿no? ¿Tú quieres tenerlos? Lo pregunto porque nunca hemos hablado de ello. Sí, claro, más adelante, tal vez. Ya te entiendo. ¿Dónde están? Tranquila, ya vendrán. Me han hecho esperar tantas veces. Lo hacen adrede. Les gusta poner nerviosos a los demás. Verás, Matt, a veces uno es más torpe de lo que cree. No te preocupes, si es muy fácil. No estoy hablando de esto y no quieres escucharme. Habla. Lo de los hijos te lo pregunto por una razón. ¿Estás embarazada? Lo sé desde esta mañana. ¡Eso es fantástico! Voy a ser papá. ¿Por qué no me lo dijiste antes? No deberías estar aquí. Oh, mierda, ahí viene. Quédate en el coche, yo me ocuparé de esto. No seas tonto. ¿Tienes tu pistola? Sí, pero sería mucho entonces mejor... Entonces al ataque. ¿Llegamos tarde? Sí, nos echábamos de menos, como a la peste. Lo mismo digo, debe ser amor. ¿Quién es tu amiguita? Ha metido pasta en esto. ¿Quieres invertir conmigo? Que te follen. Miau. ¿Traéis la mercancía? ¿O lo único que queréis es jodernos la nochecita? Este tío es cojonudo, en serio. Te voy a enseñar algo, ven. Ven. El último modelo. ¿Te gusta? Es sencillo. Tiene mira trasera, culata de nogal y lo mejor de todo, no tienen número de serie. Están limpios. Están como el culito de un niño. ¡Estate quieto, Lincoln!
Me encantaría invertirte. Se las compramos a los rusos y se las vendemos a los cárteles de la droga. ¡Bang, bang! ¿Entiendes? ¡Eh! Está descargado, hombre. De acuerdo. Decidme cuánto. Son 40.000 dólares. ¿Tú qué dices? Yo creo que es un poco caro. ¡Estáis detenidos! ¡Mato! ¡No! ¡No, mi vida! ¡No! ¡No! ¡Dios! ¿Qué? ¡No sé hacerlo! ¡Hijos de puta! Estoy herido. ¡Lincoln! ¡Espera, Lincoln! Ese es Chanesky. ¿Cómo lo sabes? ¿Quién va a ser a estas horas? Ten, dámelo. Aquí Chanky Chicken. Dígame, señor, ¿qué desea? Deja el teléfono, gilipollas. Que se ponga Mark. Es para ti.
Dime, Charnesky. Lo de siempre. Pechugas y muslos en cantidad. No me pongas esas malditas alas, capullo. Tráete un cacharro de miel. Y dime, ¿lo quieres normal o crujiente? Adivínalo. Normal. Eres un buen chico. Levanta el culo y tráeme mi cena. Claro. Señor Wayne. Señor Wayne. ¿Tiene un cigarrillo en la boca? No. Es tu polla. Apáguelo, por favor. ¿Lo ha oído? No me gusta su actitud, señor. Pues ya somos dos. Me ha insultado, señor Petersen. ¿A dónde cree que va? Voy a llevarle a Charnesky su cena. No adopte esa actitud. Es inaceptable. Quiero que vuelva inmediatamente. ¿Me ha oído, señor Wayne? Puede que no vuelva. Y a lo mejor tiro la furgoneta al río, gilipollas. ¿Qué te parece?
¡Estás detenido, cerdo! Con que sois polis, ¿eh? Según parece, a tu compañero le he dejado seco. ¡Calla! Todo esto es inútil, porque saldré bajo fianza antes de que acabe la noche. ¡Esta operación es ilegal, hija de puta! ¿Qué habrá sido eso? ¿Tu compañero? Y yo qué sé, poli de mierda. ¿Qué está pasando? Estamos encerrados. ¡Ah, de puta madre! ¡De puta madre! ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¡Esperar a que vengan! ¿Esperar? No, 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 no quiero esperar. ¡Sácame de aquí ahora! ¡Ahora tengo mis derechos! Tienes que llevarme a la comisaría. Tengo derecho a una llamada y quiero hablar con un abogado. No tienes derecho a nada.
Has matado a mi compañero. No sé si volarte la cabeza y decir que ha sido en defensa propia. ¿Eres tú, chico? No, soy el estrangulador. Déjame entrar. ¡Qué paciente eres! Eres un genio, tía. Y una inútil. Ya era hora. Has tardado mucho. He tardado lo mismo de todas las noches. Son las 12 exactas, igual que todos los días. ¿Una cerveza? Sí, claro. Gracias. Oye, ¿has visto a Miss Julio? Todavía no. Échala un vistazo. Joder. ¿No te apetece tener una así? Sí, una docena. Las odio, las muy hijas de puta. Bueno, chaval, ¿cómo va el trabajo? Ah, horroroso. Ese maldito pollo. Peterson va por la tienda como si fuera un comandante de las Fuerzas Armadas. ¿Qué quieres que te diga? La vida es un asco. Hay mucho capullo suelto. Cada uno va al suyo. Todo es un juego. Tienes que hacer como yo. Buscar algo cómodo y a vivir bien. Fíjate en mi trabajo. Mírame. Aquí sentado, viendo la televisión, bebiendo este veneno. A cuerpo de rey. ¿Has visto a ese tío de las iguanas? ¿De las iguanas? Sí. Ese tipo se va a Costa Rica y allí monta un criadero. Porque las iguanas saben igual que el pollo. Eso ocurre con cualquier carne, Charneskin. Serpientes, ancas de rana. Hasta saben a pollo los conejos. Todo menos esta mierda. Ha, 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 ha.
Estamos jodidos. Nadie sabe que estamos aquí. No nos van a oír, estúpida. ¿Qué vas a hacer? ¿Has oído eso? ¿Qué? Supongo que esto lo oirán. Debería salir a comprobarlo, ¿eh? ¿Tú eres el guarda de seguridad? Sí. Será un gato o algo parecido. Podría ser. Podría ser. ¿Sabes lo que te digo? Que si es un mendigo le voy a dar una patada en el culo. Aquí no hay nada más que un montón de viejos juguetes. Tú quédate aquí. Espera, ¿y si viene alguien, qué hago? Hay una escopeta vieja en ese armario. Prefiero ir contigo. Allá tú, chico. No te alejes. Que no hay nadie. Oí un ruido, en serio. No sé. Su identificación. ¿Convencido? ¡Abra la puerta! Sí, espere un momento. ¿Qué hace usted aquí? Se cerró la puerta y nos quedamos encerrados. ¿No han oído disparos y gritos? Sí. Escuche, seguí a dos hombres. Uno puede que esté mal herido. Tengo al otro esposado ahí. Pero, ¿qué? ¿Tú qué miras, idiota? ¿Qué es lo que ha hecho? Ha matado a alguien. ¿En serio? Tengo que avisar a la central inmediatamente. Ya lo he intentado, no funciona. Tranquila, use el de mi oficina. Hágalo usted por mí, no puedo dejarle solo. ¿Y el otro qué? Está aquí, ¿no? Si no está muerto, está mal herido. Oiga, avise a la comisaría de Jackson. Mi nombre es Gray. Dígales que hay un oficial muerto. Debe decirles que es código 30. Bien. ¿Sabe usar esa pistola? Estuve en Corea. Yo sé cuidar de mí mismo. Joder, menuda noche. Ten, cierra la puerta y no la abras hasta que vuelva. Quédate ahí y vigila. Vale. Te mataré. Si intentas algo. ¿Crees que esos dos te van a ayudar, puta? Que ha tropezado. ¿Qué?
Ya se levanta. Tranquilos. Será que está un poco borracho. Hola, saco de tripas. Soy Upsy Daisy. Culo de manteca. ¿Quieres ser mi amiguito? ¿Qué es esto? Puedo andar, puedo hablar y cagarme en los pantalones. ¿Tú puedes cagarte en los pantalones? Venga, jugar. ¡Joder! ¡Alguien le ha disparado! ¡Apártate! ¡Maldito hijo de puta, mi pierna! ¡Upsy Daisy! ¡Sorpresa! Dentro de los juguetes. ¿Quién eres? Me llamo Ann. ¿Cómo has entrado? Por ahí. Llevo durmiendo aquí un par de noches. ¿Te has fugado de casa? Sí, más o menos. Es que tengo un padre al que le gusta pegar a su hija. Dime, ¿por qué sales ahora? Porque me fío de ti. Aquí están ocurriendo unas cosas muy extrañas. Pensé que podría confiar en una policía. ¡Qué elegante! El poliéster queda muy bien con el cuero. Muy gracioso. ¿Tienes alguna idea de lo que está ocurriendo ahí fuera? Son los juguetes. Están vivos. ¿Los juguetes? ¿Has visto lo que le han hecho a Charnesky? Sea quien sea, ¡le han hecho pedazos! ¡Cállate! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Joder, tenemos que salir de aquí! ¡Cállate!
eso no sirve de nada. Vale. Entonces, ¿tú crees que los juguetes están vivos? El maldito oso parecía bastante vivo. No tiene sentido. Están por todos lados. Nos están encerrando. Tiene que haber otra explicación. Sí, ¿cuál? No lo sé. Desde luego, vaya una poli de mierda. ¿Sabéis para qué se usa este sitio? Sí. Es un almacén para juguetes que no se venden. Tú eres amigo del guarda. ¿Sabes dónde están las salidas? De nada servirá. No abrirán hasta mañana. Las puertas las cierran con cadenas. Solo se pueden abrir desde el despacho. De acuerdo, él destrozó un candado. Podemos usar esa salida. No hay ninguna salida. Después de entrar tú la bloquearon. Allí los vi por primera vez. ¿Y ahora qué? Son espíritus, ¿sabéis? Lo lamento, no creo en espíritus. Pues deberías creer. Este almacén está encantado. Los espíritus están dentro de los juguetes. ¡Maldita sea! ¡No creo en esta mierda! Créelo. Joder. ¿Qué pasa? Mira al suelo. ¿Lo ves? ¿Qué estáis buscando? La muerte. ¿Que muera quién? ¿Tú? Esto no me gusta nada. ¿Quién se está advirtiendo? Necesito esos cuerpos. Necesito carne y sangre. ¡Cállate! ¡Os despellejaré! ¡Os partiré en pedazos! ¡Cierra la boca! Tenemos que salir de aquí, así de claro. Ya no aguanto más, joder. De acuerdo. De acuerdo. Escuchad. Podemos intentar llegar hasta la oficina. ¿Conseguiríais abrir la puerta? Sí, ¿y cómo vamos a llegar hasta allí? ¿Tú conoces los conductos del aire acondicionado? Sí, puedo encontrar el camino. Entonces, iréis vosotros dos e intentaréis pedir ayuda fuera. ¿Y por qué no vienes con nosotros? Yo tengo que quedarme con él. ¿Por qué? Porque ese es mi trabajo. ¿Sí? Lo siento, a mí no me gusta la idea. No quiero ir a gatitas por sitios donde no se ve nada y menos con esos monstruos por ahí. No lo entiendes, no puedo dejarle. ¿Vale? Vamos. ¿Qué, eres un gallina? Nada relacionado con gallinas. Vamos. Joder, pareces una serpiente. Vamos, sigue. ¿De qué estabas hablando antes?
Una fuerza diabólica. La siento. Una especie de rito satánico o algo parecido. Intentan conjurar a un espíritu. Necesitarán sangre para poder hacerlo. Estupendo. Siento habértelo preguntado. ¿No te gustaría estar ahora en casa? ¿Eh? Ellos no me quieren. Yo nunca les he importado. Hay que seguir. Hola, Judy. ¿Dónde estoy? En una casa de muñecas. Es parte del plano astral. Vivo aquí por ahora. Esto no es real. Esto no es real. No hace falta que lo sea. Te he traído aquí para que pudiéramos charlar. ¿Quién eres tú? Un espíritu. Te lo ha dicho esa jovencita. Y además malo. Yo diría que pareces un niño. Oh, yo tengo el aspecto que quiero. No solo de mí. Prefiero tener este aspecto para ti. Dios no tiene nada que ver con esto. De hecho, borra la palabra Dios de nuestro léxico. Es el demonio el que está aquí. ¿Cuánto queda, eh? Casi hemos llegado. ¿No oyes algo? ¿Qué es? No sé, puedes ver algo. Irreales. No son como los juguetes, son como una alucinación. No pueden hacer daño. ¿Estás segura? Me encontré uno. Chocó conmigo y desapareció. ¡Mierda! ¡Nos han visto!
No somos parte de tu mundo. Yo vivo del dolor, del miedo y de la muerte. Pero con eso no tengo bastante. ¿Sabes lo que quiero de verdad? Un cuerpo donde pueda colgar mi alma. Un cuerpo de verdad. Uno con carne y huesos como el tuyo. ¿De qué estás hablando? Ahora estoy débil. Mi espíritu está preso por las paredes de este lugar. Ha hecho falta toda mi energía para dar vida a estos juguetes. He necesitado descansar. Hace 66 años fue la última vez que intenté nacer. ¡Empuja! ¡Vamos! Respira hondo. Ya casi está. Eso ¡empuja con fuerza! Eso ¡vamos! Tranquila, vamos. Tranquila. ¡Empuja! Vamos. ¡Ya! ¡Calma! ¡Calma! No creo que viva. Es un niño precioso. Es inútil. Está muerto. Que tengas mejor suerte la próxima vez, pequeño amigo. Quizá nos encontremos en otra ocasión. No te culpes, cariño. Tú has hecho lo que has podido. Yo iré a abrir. ¡Sorpresa! Hola, niños. ¡Qué bonitos disfraces! Cariño, fíjate. Niños, ¿no os apetece algo mejor que esto? ¡Oh, sí! Oíd, tengo una sorpresa muy especial para vosotros. Él es una semilla. Tenéis que plantarla y cuidarla mucho. ¿Entendéis? Sí. Dámelo. Y así él se hará fuerte y grande. Y cuando esté preparado, buscará otro bebé, dentro de él vivirá y por fin podrá volver a nacer. Gracias. Construcciones Diamond. En ese cadáver desde aquel día, esperando a que algo me liberara. La sangre de tu amigo lo hizo. Escucha, para que pueda tener forma humana, debo nacer como un ser humano. Debo penetrar en ti y poseer ese alma de tu hijo. ¿Lo comprendes, Judy? ¿O quieres que diga mamá? No entiendo de qué estás hablando. Ya sabes, se te ha olvidado tan pronto. ¿Qué? Tu embarazo. 31 días para ser exacto. Por eso te he traído hasta aquí. No. Voy a ser papá, Judith. No deberíamos vivir juntos. Ya no me tomas en serio. Matt, por favor, ayúdame. Incluso en este momento me estoy ocupando de tus amigos en los conductos de ventilación. Cuando me haya divertido, vendré no. a ti y te poseeré, Judy. No. 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 Cálmate, Judy. Pasará enseguida. Será por poco tiempo. Serás la madre orgullosa de un nuevo demonio antes de que salga el sol. Y volverá a correr la sangre.
de azul con su camisita y su canesú. A la mierda el canesú. Tú me caes bien. ¿Quieres ser mi amiguito? ¡A jugar! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Muñeco! ¡Vamos! ¡Cuidado! No me estropees el maquillaje. Oh, me estás poniendo calentito, ¿sabes? ¡Venga! ¡El teléfono, el teléfono! ¡Funciona, joder! ¡Estamos atrapados! ¡No sé qué hacer! ¡Hay una escopeta en el armario! ¡Corre, date prisa! ¿Qué crees que hago? ¿Lo oyes? Ha terminado. No, no, ha terminado. No me mires. Oopsie Daisy. Has fallado. No. Date por vencido, Mark. Cada muerte me hace más fuerte. Soy un niño demonio. Es mi especialidad. ¿Cómo quieres que te sirva tu muerte? ¿La quieres cruda? ¿O crujiente, tal vez? Todo cuanto has visto hasta ahora ha sido solo un calentamiento. Espera que yo coja ritmo de verdad. Thank you.
No son reales. Hola, Mar. Mar. ¿Te gusta esto, no? Sort of brings a tear to your eye, don't it? Are we having fun yet? ¡No es real! ¡No! ¡Dame eso! ¿Sabes? Me decía a mí mismo, Lincoln, amigo, necesitas un arma, ¿lo oyes? ¿Y qué es lo que pasa? El mismísimo rey de la comida rápida aparece con la solución a mis oraciones. ¿Qué has hecho? ¿Qué he hecho? Me convertí en Houdini y se la jugué a tu amiga, niño del pollo. Ha llegado tu hora, amigo. Espera un momento. Hay que estar unidos contra esos muñecos. Solo obedezco las voces que mi cabeza me manda, idiota. Así que si me manda que te vuele la tuya, te volaré los malditos sesos. No es nada personal, ¿entiendes? Es que últimamente no he sido yo. ¡Mata al niño! ¡Oh! Justo cuando me estaba divirtiendo. ¿Estás bien? ¿No querías mantenerle con vida? No era cierto. ¿Quién es ese niño dorado que tiene el pelo rizado? ¡Cierra la boca de una vez! ¡Ah! Esto me está empezando a arder. Vamos, hay que salir de aquí. ¿Dónde está? Muerta. Allá. La mataron en la oficina. Está bien, solo quedamos nosotros. Los juguetes han bloqueado los controles. No saldremos hasta mañana. No podemos esperar hasta mañana, cada vez es más fuerte. No lo comprendo, ¿qué quiere de nosotros? Amigo. ¿Qué? Estoy embarazada. Esa cosa se metió en mi mente y me dijo lo que quería. Quiere apoderarse de mi hijo. ¿Y para qué nos necesita a nosotros? Porque con cada muerte se vuelve más fuerte. Estupendo. La solución perfecta. Yo acabaré en la tumba por un maldito demonio en miniatura que se ha vuelto loco. ¿Qué culpa tengo yo? Debería ahorrarle la molestia y pegarme un tiro. ¿Por qué no lo haces? ¡Cierra el pico! ¡No hablaba contigo, hijo de puta! Vámonos de aquí. Se acerca la hora. Thank you.
¡Me muero! ¡Maldito cerdo! Matarme. Está vivo otra vez. No me lo puedo creer. ¿Te lo crees? ¿Podía ser esto el fin del maldito bebé Oopsie Daisy? ¡Que te follen, cerdo! Thank you.
Hola, Judy. Me alegro de verte. ¿Sabes? No habría espectáculo sin ti. ¡Dios, ayúdame! No está mal del todo, ¿no crees? Mi querido amigo Matt ha tenido la manera de atarte. El niño es suyo, ¿no, querido? ¡Quieto ahí, cerdo! ¡Suéltala! ¡Ya estoy harto! Hola, Matt. Bienvenido. ¿Dónde estaba? Ah, sí. Permíteme cambiar algo más cómodo antes de que empiece la diversión. Eso es. Oh. Oh. Esto es mucho mejor. ¡No! Relájate. Al fin y al cabo vas a ser mi madre. Incluso podría gustarte. Tendrás que soportar algo asqueroso y luego estaré dentro de tu útero. Una vez dentro, tendré que devorar su alma y coger su cuerpo, querida. Causaré el parto. Y mucho antes de que amanezca, habré nacido en un cuerpo humano, carne y hueso. ¡No! Vas a ser una madre encantadora y preciosa. He esperado durante 66 años, atrapado en la tierra en este sitio repugnante. No te preocupes, muñeca, pronto acabará todo. No sobrevivirás al parto, te lo aseguro, encanto. ¡Imposible! Thank you.
El as es más que el rey. Gano yo. Está, mamá. Hemos ganado. ¿Estás bien? ¿Quién eres? Soy tu hijo. El hijo que vas a tener. El demonio ha vuelto al infierno. Intentará robar el alma de otro niño. No lo entiendo. Yo también soy un espíritu. No he nacido todavía. Hasta dentro de 8 meses. Pero no podía permitir que te matara, mamá. Era un malvado. Así que encontré una manera de ayudarte. Me convertí en un soldado de juguete. ¿Cómo te llamas? Aún no me has puesto nombre. Debo irme ahora, mamá. Pero te veré pronto. Adiós, mamá. Se ha marchado, ¿no? ¿Quién era ese niño? Era mi hijo.